Ay, con Ciro que está contentísimo, porque se fue a recorrer la Expo Infancia. ¿Tuvieron la posibilidad de ir a ver? Bueno, primera edición de Expo Infancia que se realizó en el Parque del Conocimiento. Exactamente. Fuimos con Juli, estuvimos pisteando un montón de emprendimientos para los niños, para los pequeñitos, para los bebés, para todas las familias. Y en este caso, hoy vamos a entrevistar a uno de estos emprendimientos que estuvo allí. Me encanta, producen unos productos hermosos, sustentables, porque trabajan con madera, evitamos el consumo de los plásticos. En este caso, recibimos a Malen Irene Marcial. Ella es de Mitaí Mobiliario Infantil. Pueden pispear sus redes sociales, @MitaíMobiliarioInfantil, o bien su página web, donde además pueden hacer compras online, www.mitaí.com.ar. Malen, ¿estás por ahí? Hola, Cintia, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Todo el equipo de Mamis te da la bienvenida. Estamos acá con Juli, con Mai, con Emi, y queríamos, bueno, preguntarte cómo nació Mitaí Mobiliario Infantil, hace cuánto tiempo. Sabemos que en este mes, en este tiempo, están a las corridas. Sí, sí, sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por la paciencia también. Les cuento un poco, nosotros hace más o menos 5 años iniciamos el emprendimiento, pero que no era infantil, sino que hacíamos souvenir y un poco de todo. Y en el 2019 fue que definimos hacer todo para juguetes y muebles infantiles. Empezamos con muebles y ahora hace poquito empezamos a hacer más juguetes también. Trabajamos con router CNC, o sea que hacemos todos en madera las cosas, las cortamos en máquina y después todo se encastra. Es armado para la pedagogía Montessori, que seguramente ya habrán hablado varias veces acá sobre la pedagogía Montessori. Es que todo esté armado para el niño, digamos, para la altura, para la medida, las capacidades y habilidades que tienen los niños, para que ellos puedan moverlo solo y hacer las cosas solitos y generar autonomía. Me encanta porque en la página vemos que está dividido por etapas también, según la edad de los pequeños, tenemos diferentes productos, ¿no, Malen? Sí, yo soy diseñadora industrial, así que bueno, me baso mucho en lo que es la función. Entonces tomamos las diferentes edades y hacemos cosas desde bebés hasta los 8 años. Entonces, por ejemplo, tenemos mesas y sillas, que son, una es para desde bebé hasta los 3 años, la otra es de los 3 a los 6, y después hay otra de los 4 hasta los 8. Entonces tenemos en cuenta la medida del niño y la capacidad que tiene de poder moverlo, de poder sentarse, poder subir, y que no sea tampoco tan pesado y que también le quede cómodo, digamos. Malen, ¿hacen envíos a toda la provincia en caso de que alguien nos esté mirando, replicando el programa a través de las redes sociales y quiera adquirir algún producto? Sí, hacemos envíos a toda la provincia. Pueden comprar desde la página web o también se pueden contactar con nosotros y pueden hablarlo por ahí. Bien, ahí lo que estamos viendo en pantalla para quienes quieran pispear un poquitito más, www.mitaí.com.ar es su página web, o bien su Instagram, @mitaimobiliarioinfantil. Malen, te consulto, ¿trabajan por sí. stock o tienen también, hacen trabajos a pedido? No, trabajamos solo por stock por el momento. Tenemos nuestro catálogo, por ahí en la página web están todos los productos, siempre vamos cargando cosas nuevas. Y depende del catálogo que tengamos es lo que vendemos. Si por ahí necesitan algo en especial, hay veces que por ahí van, los niños van a una psicopedagoga o una psicóloga, una fonoaudióloga y le pide algo específico. Justo le iba a preguntar si trabajaban con nos algún equipo internacional. Nos pueden contar y sí, lo podemos hacer para que nos quede en nuestro catálogo. Te repito la pregunta, eso que les quería consultar, si trabajaban con algún equipo interdisciplinario, porque a veces hay, bueno, esto, te escuchaba que sos diseñadora industrial y que puedas hablar de metodología Montessori, que puedan hablar de armar los juegos según etapa evolutiva, cómo lo van pensando y si tienen algún amigo, amiga, psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga cerca que les va tirando tips, ¿no? Eso nos parece súper importante, de a poco estamos creando lazos, digamos, con ese tipo de profesionales, porque es muy importante saber qué es lo que por ahí necesitan los niños para poder, digamos, responder a eso. Y tenemos, recién estamos así hablando con algunas personas, pero la idea es esa, que estamos abiertos y por ahí tienen algo específico, o profesionales o los mismos padres que vienen de alguna psicóloga, psicopedagoga que les piden algo, también nos interesa poder entrar en ese mundo, digamos.
Malen, recién mencionábamos las vías de comunicación a través de medios digitales. ¿Hay lugar físico a donde se puedan acercar? ¿Tienen local? ¿Cómo se organiza ese equipo de trabajo? Sí, hace poco logramos abrir un local. Nosotros vendíamos todo por internet y hace unos 4 meses abrimos un local y tenemos el taller atrás. Así que estamos ahí aprendiendo todo y organizándonos. No es fácil, pero estamos haciendo eso, preparando stock y tenemos todas las cosas exhibidas. Y bueno, la gente lo puede ir a ver las cosas y nos pueden por ahí encargar algo, o si tenemos stock ya lo pueden llevar directamente. ¿Ubicación? Queda por 3 de febrero, 2078, entre La Rioja y Entre Ríos, de Posadas, de la ciudad de Posadas. Bien, está buenísimo, justo ahí Huguito ponchaba una publicación. Que esténse atentos, siempre mirando cuando hay promos especiales, porque está el reventón Posadas o porque hay promos con las tarjetas de crédito, que sepan que pueden adquirir con efectivos o con tarjeta de crédito, y que en esos casos siempre hay buenas promos. Muy bueno. Sí, ahora hace poquito nos adherimos a la hora Misiones, lunes, martes y miércoles con tarjetas del Banco Macro, tienen 41% de reintegro y 12 cuotas sin interés. Mira, te digo eso que fue hace poquito, datazo. Así que eso es una muy buena oportunidad. Datazo. Ah, hoy es miércoles, justo. Qué casualidad. Justo es miércoles, qué casualidad. Estamos cerrando el mes de agosto, pero nos olvidamos. En casa nos pasó ahí, hubo un percance, así que viene bien. Sí. No, iba a decir que es una muy buena opción a tener presente para los regalitos. Sí. A mí me pasa, los míos ya por ahí están un poquitito más grandes, pero hay veces que nos invitan a cumpleañitos de más chiquititos y no sabemos qué regalar, o por ahí caemos en lo mismo de siempre, y la verdad que esto es algo lindo, novedoso, además estimula a los niños, tiene muchos otros beneficios, así que la verdad que buenísimo que podamos tenerlos. Hoy, Malen, queríamos compartir un poquitito de la historia de Mitaí. La verdad que un gracias especial, sabemos, como lo decía yo cuando te presentaba, que están a las corridas, cerrando este mes bendecido de muchas ventas, muchos pedidos, el mes de las infancias, pero también acompañando esto que marca Mayra, algo lindo, novedoso, nuestro, de nuestra tierra, emprendedores a los que hay que acompañar y apoyar para que sigan creciendo, y un emprendimiento sustentable, amigable con el ambiente, menos plástico, más madera, más... Sí, está bueno. O sea, al final de todo es más vida. Sí. Más vida, tal cual. Así que un gracias especial por el espacio, por contarnos más, y nos estamos en contacto a través de las redes sociales, propiciando más momentos de encuentro. Muchísimas gracias por la invitación y por todo. Nosotros también estamos a disposición para lo que necesiten. ¿Están próximamente en alguna feria o algo que podamos contar para cerrar? No, por el momento no. Recién en el mes de octubre hay una feria que se llama Deco Bowl, que no sé si la conocen. Sí. Es en el hotel... Ay, no me sale el nombre. Bueno, no, en el hotel urbano, ahí está, en el hotel urbano. Ya, así que vamos a estar cuando llegue octubre lo contamos. Nos mandan la info, obvio. Y la compartimos, sí. Obvio. Sí, 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 seguramente lo vamos a mandar. Diga, Flor. Somos también el uso de estos juegos y mesitas a la parte comercial también de los locales, ¿no? Que están sumando cada vez más en los emprendimientos y en los espacios de uso común el espacio. Dejar una esquinita para los niños, ¿no? Toda la parte comercial, desde una ferretería hasta una boutique, van teniendo su espacio para los niños, para que las madres y los padres puedan hacer sus compras tranquilos. Así que está buenísimo, no solo para el uso individual, ¿no? Personal o individualito, sino para el uso de comercios. Bueno, no tener de eso. No sé si a ustedes les pasa, pero nosotras cuando vamos a salir a comer decimos algún lugar donde podamos llevar a los chicos, sí, tipo, sí, que estén entretenidos, sí, que tengan donde jugar. No, es más, había un lugar que tenía el lugar para los chicos y con la pandemia lo perdimos. Ah, sí, pero también. Cada vez que íbamos a salir mi hijo bellísimo. Decía, queremos ir ahí, pero porque tenía como una sala de juego que estaba muy buena. Necesito. Nosotros podemos adaptar quizás en algún local o por ahí algún bar o un negocio de ropa, se puede adaptar a una zona que sea de juego de niños y poner unas mesitas, juegos de por ahí, dependiendo obviamente del local que sea. Gran lanzamiento el de la mami costurera. Invitamos entonces a los emprendimientos, de paso, que se copen, acompañen a Mitaí Mobiliario Infantil y que preparen un rinconcito para las mamis, así, las mamis y los papis, para que puedan comprar tranquilos, desde una ferretería hasta un lugar para comer.
Beso, Malen, un beso enorme. Gracias, un gusto. Chau, chau. Chau. Pasó por aquí Malen Irene Marcial de Mitaí Inmobiliaria Infantil. Te recordamos su web www.mitaí.com.ar o bien su Instagram @mitaí inmobiliaria infantil.